Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Virgilio? Muchísimas Bien, muy gracias. bien. Un gusto, un gustazo que poder tener este encuentro con vos, este diálogo, este mano a mano. Así que estoy encantado con esto. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. El sistema, muchos de ustedes se han inscrito y nos han hecho llegar algunas preguntas que yo le voy a ir haciendo a Fernando. Pero también ahí en el chat o en la parte sobre todo de preguntas y respuestas, pueden ir haciendo preguntas que yo después se las voy a ir diciendo a Fernando para que enriquezcamos este diálogo con los aportes de todos ustedes. Fer, yo te vengo siguiendo desde hace un montón, porque es ineludible la huella que vas dejando. Nos ¿Cómo? andamos siguiendo. Nos Nos andamos andamos siguiendo. siguiendo. Vas dejando huella y yo la voy viendo y me encanta. En algún momento yo te lo he dicho, creo que en toda ciudad hay un puñado de personas que son imprescindibles, que la hacen distinta a la ciudad, que le dan una impronta realmente diferente. Y creo que en el caso de Tucumán, vos sos uno de ese puñado de personas que hace la ciudad distinta. Así que te valoro mucho todas las cosas que vos has hecho y por eso estoy encantado con poder tener este encuentro y que seguramente mucha más gente también te pueda conocer personalmente, que han ido conociendo alguna de tus cosas, pero no han tenido la ocasión de conocerte. Si te parece, empecemos por una pregunta general, que es No, claro. presentate vos como para que los que no te conozcan te puedan conocer inicialmente un poco más. Bueno, primero agradezco tus consideraciones que me parecen así como demasiado, pero las tomo y las agradezco como tal. Y bueno, yo básicamente, estas son las típicas preguntas cuando uno tiene que llenar la tarjeta de embarque, a qué se dedica usted y no sabe qué poner Exacto. de todas las ¿Qué pones cosas que ahí uno. vos? A veces pongo artista, a veces pongo gestor, a veces pongo agitador, que es como más me reconozco, digamos. Yo creo que Agitador. sí, un agitador. Sí, porque como gestor empezó a ser como una especie de título, porque la carrera te recibe de gestor, me parecía ser como una especie de usurpación de. Y yo tampoco no sé si soy tan gestor de las cosas, pero sí soy como un entusiasta. Me gusta realmente esa palabra de agitar, significa dar visibilidad a algunas cuestiones, para ayudar a pensarnos, para ayudar a pensarme básicamente, a repensarnos. Me gusta mucho, obviamente tengo años de gestión cultural y he trabajado muy profundamente en esa cuestión, pero también hay una parte de la cosa social que a mí me atrae mucho y me entusiasma mucho. Así que esta cosa de generar proyectos que estén atravesados por lo cultural, pero que también tenga algún tipo de impacto social, a mí realmente me atrae. Me produce ese hermoso desafío de poder hacer. Y el hecho de decirte poder hacer también me define un poco, ¿no? Un hacedor, un laburante, un tipo que en la medida que se puede, ya no tanto por la edad, pero que le gusta poner el cuerpo a las cosas. Y eso hago, básicamente, básicamente. Y a partir de ahí, una serie de proyectos, de ideas, con mayor o menor éxito, que se han ido como desarrollando a lo largo de mi vida. Perfecto. Pero de verdad llenás en el formulario agitador. Me encantó. Sí, lo acompaña, agitador cultural, y si pongo. Sí, la verdad que creo que no lo lee nadie, así que podemos. Absolutamente no lo lee nadie a esas partes. En el hotel cuando dicen actividad seguro que nadie lo lee, así que puedes poner lo que se te ocurra. Perfecto. Además de eso, que creo que te has presentado yendo a lo esencial, pero Sí. también sos profesor, tenés... Bueno, yo enseño, sí, enseño de manera particular hace muchos años. He dejado un tiempo y después de lo que significó el cierre de los negocios y todo, he vuelto a retomar ese aspecto docente que a mí realmente me entusiasma mucho
los últimos años lo hice con mucha pasión. Y enseño materias que tienen que ver con la física estática para chicos de arquitectura acá en Tucumán, en Santiago del Estero, en Jujuy. Bueno, las nuevas tecnologías también nos permiten ampliar nuestra cartera de estudiantes. Así que desde ese punto de vista agradezco a la cuarentena. Perfecto, excelente. Bueno, a ver, de alguna manera... en tu presentación hay como dos grandes cosas. Uno es lo cultural, el gestor cultural, el agitador cultural, pero también está como lo social, lo comunitario. Casi todo siempre ha estado con un poco de cada uno de esos dos componentes, ¿cierto? Sí, mucho, 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 mucho. Sí, bueno, podríamos describir como un montón de proyectos, pero quizás si vamos de adelante para atrás... porque justo te hablé de la cuarentena y me acordé a los lugares increíbles que nos llevó la cuarentena. Y en mi caso, el hecho de estar encerrado tanto tiempo, solo, me llevó a trabajar con el cartón, un material que yo en lo general nunca le había dado con mucha bolilla, y empecé a hacer cosas porque encontré cajas vacías en mi casa. Y lo que quiero describirte es cómo una cosa lleva a la otra y de pronto... Algo que me ha pasado y que se repite sistemáticamente en muchas cosas tiene que ver con esto, como de un hecho muy pequeño, por H y por B, sin quererlo muchas veces, termina siendo como algo de una escala mucho más grande, inclusive mucho más de lo que a mí me hubiese gustado en muchos casos. En el caso del cartón, que empecé a hacer juguetes para mi hija, porque nada, me parecía interesante en esta soledad tan profunda de la cuarentena, y eso empezó a crecer, y de pronto tenía como una especie de parque de diversiones de mi casa, todo hecho en cartón, y la gente empezó a dejarme cartón, las mueblerías y bicicleterías me llamaban para que retire cartón, y en algún momento, bueno, realmente empezó a tener como cierto impacto a nivel nacional. Telefe me llama para preguntarme qué era esto de los juegos cartoneros, se empezaron a comunicar maestras conmigo que le interesaba poder hacer esta cosa de cartón, y de pronto todo saltó a muebles de cartón y empecé a hacer mesas de cartón, sillas de cartón, y a su vez empecé a hacer como una síntesis de todo esto, porque la cola la empecé a cocinar yo y empecé a hacer cartón, pero que tenía que ver con plegados para darle mayor rigidez. En definitiva, terminé contratado el año pasado por el Ministerio de Ambiente de Jujuy y fui durante prácticamente una semana a dar cursos sobre la construcción de muebles de cartón a familias que vivían en basurales, en un plan de cierre de basurales a cielo abierto. Y ahora me contrató el gobierno de Santa Fe también para lo mismo, para dar cursos y para que cuente la experiencia de cómo a partir de un cartón, que generalmente lo tomamos como basura, o que generalmente la gente lo recoge y lo vende por kilos y por monedas, cómo le podemos dar a ese material un valor agregado, y hacer de eso una fuente de trabajo. Así que estoy como... Bueno, lo que quería decir era más o menos, eso es lo que muchas veces me pasa con las cosas que pienso, es decir, como de algo que es minúsculo y que podría haber quedado como un hecho anecdótico, termina teniendo una trascendencia. Y de hecho que he trabajado este año con el Comité Olímpico Argentino, porque ellos tienen el deporte olímpico en general, el Comité Olímpico Internacional y por supuesto el argentino, tiene una profunda mirada sobre el tema ecología. No puede haber deporte en medios que no sean sanos. Entonces ellos trabajan mucho con el tema ecológico y hemos trabajado con distintas escuelas, junto con la Fundación de Adriana Nofal, enseñándoles a armar juegos de cartón a los chicos que tenían que ver con los valores olímpicos. Es decir, la idea de generar un proyecto que no importa ni siquiera el material, es cómo en el tiempo lo podés hacer escalar y te das cuenta que los proyectos no tienen techo. Es decir, los techos de cristales son los que nosotros mismos nos zapamos, ¿entendés? En esa, en ese,
esa forma de auto boicot que muchas veces nos generamos. Pero en realidad, cuando un proyecto está, cuando es interesante y uno lo aborda con pasión, realmente los proyectos pueden escalar a lugares insospechados. Claro. Yo de alguna manera lo que veo es esto que vos acabas de contar con el ejemplo del cartón, que después me gustaría que contemos, vamos para atrás con otras experiencias sociales, comunitarias, pero hay como un patrón que es el mismo, ¿no? Que es como ver algo que en general nos es invisible a casi todos, y vos pones la mirada y haces doble clic y profundizás y con una mirada de generar valor comunitario, cultural, y a partir de ahí es como que agitás, se crea algo que no estaba y que aporta valor. Y a mí me parece que es una mirada, en tu mirada está muchas veces el empezar, ¿cierto? El camino que empieza el recorrido de una innovación social, como es lo que estamos hablando. Y muchas de las cosas que has hecho, podríamos también nombrarte como un innovador social. Puedes llenar eso en el hotel, si querés. Alguna vez para mí. Después tengo que explicar a qué me refiero como innovador social. Pero, bueno, sí, tiene que ver. Lo que pasa es que uno también es de dónde viene, ¿no? Y creo que uno, tarde o temprano, termina expresando lo que tiene que ver con lo que uno mama desde chico, ¿no? A ver, contanos eso. Vamos a tu infancia. ¿Y a de dónde venís? ¿De dónde viene esa impronta? Bueno, ¿qué mamaste? En Rosario de la Frontera, un pueblito que amo, que es obviamente mi lugar en el mundo. Uno nunca deja de ser de Rosario de la Frontera. Y bueno, mi mamá, que es hija de alemanes, que es parte de 24 hermanos, 18 mujeres, 6 varones, tenemos una familia que es infinitamente grande, y una familia de profundas raíces católicas, De hecho, que tuve, algunas fallecieron ya, pero 5 tías monjas, y tuve muchísimos tíos curas, salesianos, primos de mi mamá y primas de mi mamá, más muchas monjas. En la casa de mi abuelo, al lado de la casa, se había hecho en el campo construir una capilla. Ellos, por su historia de vida, tomaron a la religión como un elemento de identidad muy profunda. Y a partir de ahí, digamos, siempre fue una familia desde ese lugar, con una visión sobre el prójimo, sobre el otro. Mi mamá fue guía de mamá catequista, presidenta de Cáritas en mi pueblo, vicepresidenta de Cruz Roja. Es decir, siempre había una vocación muy profunda por el otro. Concebimos nuestra existencia en virtud de poder hacer de la vida del otro algo mejor. Si no, ¿para qué estamos acá también, no? Y un poco nuestra generación, mi hermano y yo, que también siempre hemos tenido una mirada social sobre todo lo que hacemos. Mi hermano es docente, pero ha trabajado años en proyectos de desarrollo comunitario rural en América Latina. Y siempre hemos tenido como una mirada, es como inevitable tener una mirada que tiene que ver con lo social, y creo que siempre contamos una anécdota cuando estábamos estudiando acá en Tucumán, que éramos jóvenes con mi hermano y nos poníamos de calor y volvimos a nuestra casa en Rosario de Frontera a buscar nuestra pileta de lona para traerla acá, y nos encontramos con que mi mamá se la había regalado a una señora que el río le había llevado el rancho, y para que pueda improvisar una pared, le regaló nuestra pileta de lona. Y es así. Y no había lugar para enojarse, ¿no? O sea, porque ella concebía la vida de esa manera. Y mi papá, su hermano, mi tío Carlos, que es como nuestro padre también, aportó toda esta cosa de la cultura, del leer, de la música, del teatro. Mi papá era un amante muy profundo del teatro. Mi hermano hizo teatro, yo hice teatro muy chico. Fue realmente el que nos... la familia de los Ríos, las que nos permitió como abordar un mundo que tenga que ver con lo cultural y amar eso. Y bueno, y creo que en definitiva terminé siendo como una síntesis de todo eso, ¿no? Porque uno en definitiva es como todo eso. Y creo que
medio que explica una visión de la vida que no podría yo tenerla de otra manera. En lo que haga. Creo que siempre están esos dos componentes ahí hermosos, porque me encanta que así sea. Y a veces con mayor o menor éxito, por supuesto, pero siempre me entusiasma mucho pensar en los proyectos comunitarios, en el otro, en cómo podemos, desde nuestras acciones mínimas, modificar la vida del otro, ¿no? De manera virtuosa. El otro día daba una charla sobre, porque esas cosas, me llama una maestra diciendo que aparecía mi nombre dentro de un programa de apoyos de aulas sobre proyectos solidarios y que se quería comunicar conmigo, y tuve una reunión con unos chicos vía Zoom, chicos de 10 años, que me preguntaban sobre el tema de la heladera social, básicamente, y lo que yo les contaba es que olvídense de la heladera social, olvídense, pregúntense qué pueden hacer ustedes por el otro, y pregúntense si en su escuela quizás haya chicos que por estas circunstancias no puedan tener ni un cuaderno, una goma, un lápiz, y cómo no hacemos un banco de útiles en lo que cada uno de ustedes pueda aportar, y cómo nos podemos ayudar a esos compañeritos que por H por B hoy no tienen los medios, porque los padres quedaron sin trabajo, por las circunstancias que sea, y cómo podemos armar un banco solidario de útiles escolares con cada goma o lápiz que cada uno pueda donar, y ahí se quedaron reentusiasmados armando el proyecto de la librería comunitaria. Y creo que en definitiva, más o menos, esa es la pregunta que siempre tenemos que hacer, ¿no? Desde nuestro lugar, con lo mucho o poco, con todos los dramas que muchas veces nos atraviesa la vida, ¿qué podemos hacer por el otro, ¿no? Porque creo que en definitiva es lo que dignifica nuestra vida. Perdón. Sí. ¿Qué dijiste, perdón? No, que creo que eso en definitiva es lo que dignifica nuestra vida. Correcto. Y esa mirada que es la, de alguna manera la que te ha, y esa iniciativa y ese espíritu es el que ha ido atravesando distintas iniciativas que vos has tenido. Acabas de nombrar la de la heladera social, que además ha sido como un boom, ¿no? Ha sido un boom y vos en ese momento eras, no sé si te has definido alguna vez como un empresario gastronómico, pero tenías bares y restaurantes, y a partir de ahí me parece que has tenido esa iniciativa. Yo a la palabra empresario siempre le tuve así como, sí, un emprendedor, me gusta más como ese término, digamos. Bien. Pero, la idea social puntualmente, y si hablamos del tema, fue un proyecto que siempre siempre tuve como un sabor agridulce. Primero porque nunca pensé que eso podía tener la trascendencia que tuvo, jamás. Para mí la heladera social era un gesto que tenía que ver mucho más con nuestra idiosincrasia. Qué sé yo, todos los que vivimos acá en Tucumán siempre hemos atravesado esa experiencia de que a la siesta nos tocan el timbre y nos preguntan, ¿tiene algo para comer? Y uno va a la heladera naturalmente y envuelve si es que tiene algo y nos comparte. Para mí tenía que ver más con una escala mucho más de cuadra, mucho más de vecindario, de acá hay una heladera, si alguien quiere un plato de comida para compartir, nosotros por ahí generamos comida y antes de que sea basura, esa comida perfecta. Más un proyecto de sentido común, de solidaridad barrial, y no de la escala que tuvo, es decir, de pronto que te manden recortes del diario de Barcelona, por ejemplo, que te llame una cadena noticiera de Estados Unidos y escuchar hablándote, y la gente por ahí pidiéndome un nivel de respuesta o definiciones que yo tampoco no la tenía, es decir, no soy un estudioso del hambre del mundo. Uno puede tener una idea, una sensación de lo que vive, de lo que lo rodea, porque obviamente la realidad te atraviesa de punta a punta. Pero de pronto verme discutiendo en el Senado de la Nación y reconocimientos que yo no... A mí me... A ver, cuando yo leo, hoy se inaugura un comedor popular. ¿Esa es una buena o mala noticia?
Es decir, ¿es la buena noticia de que vamos a dar respuesta al hambre de vecinos? Pero en realidad, ¿hasta qué punto no encierra una especie de oda del fracaso de nosotros como sociedad, que un vecino nuestro no pueda llevar un plato de comida a la mesa de su familia, ¿no? La idea social siempre ha sido un proyecto que para mí ha sido como muy ambivalente en el sentido de qué exitoso proyecto o frente a qué fracaso estamos que una simple heladera enchufada puesta en una vereda pueda generar todo esto, ¿no? Lo más meritorio de la heladera social creo que fue, bueno, fue como la réplica de las cosas que empezaron a suceder. Fue un proyecto muy abrazado por la iglesia, sin que yo haga absolutamente nada, pero hoy funcionan en muchas parroquias, en las heladeras sociales. Y creo que lo que, digamos, la mayor virtud de la heladera social, porque además una heladera, ¿qué puede abastecer 20 viandas, 30 viandas? Digamos, es un proyecto de una escala muy mínima, pero que sí permitió quizás el debate de otros temas o sacar a la palestra otros temas que estaban como muy olvidados. La ley Donal, que es la ley del buen samaritano. Se aprobó finalmente, Fernando, ¿no? Y tuvo un impulso a partir de la heladera social. Eso tuvo un impulso en el año 2000, pero que se vetó la ley en el 2005, y luego tuvo un impulso, una discusión, a partir de la heladera social, no digo exactamente la heladera social como un elemento más quizá, pero también era un pedido a gritos de los bancos de alimentos, que realmente ellos dan a comer a miles de personas por día, hacen un trabajo que es increíble, pero a su vez a todo esto, déjame decirte que por ahí también lo vivía como un proyecto un poco injusto en estos términos. He recibido por ese proyecto muchísimo reconocimiento. Y vuelvo a decirte, era un proyecto de una escala mínima. Quiero decirte que hoy, mañana a las 6 de la mañana en Tucumán, va a haber decenas de vecinos en las barriadas de Tucumán saliendo a pedir un bolsón de fideos para darle de comer a 50, 60, 80 changuitos, que si mañana esa gente no se mueve, esos chicos no comen. Yo estoy muy allegado a la gente de Crecer Juntos, que es una asociación que trabaja allá en la zona del Sifón, Trulalá, todo ese barrio, que tiene un trabajo silencioso de todos los días salir, y ellos tienen casas donde los vecinos le prestan las cocinas para improvisar comedores. Esa gente que hace un trabajo que no lo ve nadie, que no tiene la amplificación de los medios de comunicación, que jamás le van a dar un premio, un reconocimiento de nada. Y para mí, esos son los héroes sociales. Esa es la gente que no teniendo, pero no le sobra ni 10 pesos. No les sobran 10 pesos y entregan su tiempo y su esfuerzo a que cientos de chicos y adultos puedan comer cada día en Tucumán. Eso, quiero llamar a las cosas por su justo nombre, digamos. Y la heladera social, sí, es verdad, creo que fue más interesante desde el punto de vista que aportó a la discusión que lo que pudo resolver en sí misma la heladera. Perfecto, lo entiendo, y entiendo además que es algo que lo has hecho desde un espíritu solidario, no para buscar notoriedad, entonces casi como que te incomodó de alguna manera semejante notoriedad que has alcanzado en el internacional. Sí, porque siempre trato de darle como una mirada hacia atrás de las cosas y no creérselas, porque cuando la gente te llama, y te llama ciertos medios, y te llama Clarín, y te llaman de la televisión extranjera, y ves tu foto en Le Monde Diplomatique en Francia, y en realidad vos decís, no, acá hay algo que no está bien, hay algo que está fuera de escala. Entiendo y lo acepto como el aporte a la discusión, pero
Pero no, 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 lejos de inventar la pólvora, lejos. No, por supuesto. Pero sí creo, entiendo perfectamente todo lo que has dicho, pero sí creo que hay una innovación ahí, hay una mirada distinta que el mundo, es decir, no es una noticia, no va a ser en el Monde Diplomatique que se abre un comedor infantil en un barrio, un comedor para niños en un barrio en Tucumán, eso no es noticia. Es como que el mundo lo da por hecho que eso está y es un recurso que está y es el recurso más válido de todos, sin duda, porque atiende el hambre de cada día de un montón de personas. Pero en lo que vos has hecho, bueno, por algo se generó todo eso, porque es como un resorte muy simple, pero que de alguna manera ha sido muy expansivo y ha mostrado, yo creo que ha dado como, también como cierta dignidad de que una persona puede abrir la heladera y sacar, es como una confianza, hay un montón de valores que están en juego. Sí, en eso, sí. ¿No? Sí, 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 de eso no cabe duda, porque además eso derivó en otras cuestiones, es decir, un grupo de gente que de vecinos que espontáneamente cocinaban y dejaban la bandeja en la heladera, ya en un momento ya, digamos, adquirió un carácter comunitario muy amplio entre los que consumían de la heladera y los que aportaban a la heladera, ¿no? Me parece las cosas cómo se van generando. Igual yo, a ver, sería muy fácil para mí sentarme en este momento con vos, Virgilio, con lo que te admiro por tu trabajo y decirte muy holgadamente, sí, sí, yo sabía que esto iba a producir aquello. Bueno, no. No. Yo ya me hice un especialista en surfear ciertas olas y disfruto el transcurrir. Pero si puntualmente en el proyecto de la edad social, si pensaba que iba a llegar a tener esa repercusión y que me escriban de todas partes del país, y notas y... A mí sí, creo que fue algo que sí, sí me sorprendió. Sí me sorprendió mucho y creo que más allá de la heladera, tenemos un problema como sociedad. Digamos, es la conclusión. Este mismo modelo de negocio, sí. Si le llamemos así, de la heladera social, lo has hecho con la cartuchera social como una inspiración, dando una charla a niños, pero también lo has hecho con el perchero social, la biblioteca. Contanos qué otras cosas has hecho. Porque todo eso, lo mismo la biblioteca, es decir, el perchero social es porque la gente empezó a llevar una vianda para compartir. Había abuelitas que siempre cocinaban dos platos de más y hacían una vianda y llevaban, y siempre dejaban una mudita de ropa porque si hace frío. Bueno, la gente empezó a llevar comida y ropa. Sí, llegó un momento que ya tenía un cuarto lleno de ropa y ahí surge la... Pero ¿qué quiero decirte? Que tenemos una sociedad tan increíble en Tucumán, donde el vecino tucumano es tan solidario, así como nos quejamos de un millón de cosas, yo no tengo más que palabras de agradecimiento al vecino tucumano, porque son ellos los que en definitiva terminan levantando la apuesta, ¿me entendés?, de una idea, elevándola hasta darle un carácter virtuoso que yo ni siquiera había pensado. Es decir, el tema del perchero, voluntarios que iban a las 7 de la mañana, panaderías que me daban tortillas para que yo pueda convidar un desayuno de mate cocido con la gente que iba a hacer cola desde las 3 de la mañana para buscar una prenda, poder armar un concepto de perchero que tenía que ver más con una especie de boutique donde la gente no es que revolvía ropa, sino que la gente podía elegir la ropa. Por eso entraban de a poco, solo podían elegir hasta determinada cantidad de prendas, un pantalón, una camisa, una campera, para que haya para todos, un par de zapatos. Realmente fue algo como maravilloso, porque no era ni siquiera lo mismo, era voluntarios que iban y aconsejaban qué se podía llevar, qué no. Digamos, era posicionar a la gente del lugar de poder elegir por ellos. ¿Me entendés? Lo que ellos querían. Me pareció que eso estuvo muy interesante y eso se sumó a la universidad, la gente de extensión universitaria en ese momento, Secretaría de Bienestar Estudiantil con Claudia Causil, y a partir de ahí se empezaron a generar módulos que tenían que ver con prevención de higiene bucal,
salud reproductiva. Entonces, mientras la gente esperaba para el GIL, se daban charlas donde realmente se había generado un modelo muy virtuoso, que es un proyecto que siempre lo pienso que alguna vez espero que algún organismo del Estado lo pueda tomar y generar módulos que tengan que ver con lo cultural, con lo solidario y con la salud, y poder salir por los barrios de Tucumán, ¿no? Siempre me quedó como ese, repetir ese modelo a una escala mucho más grande y mucho más participativa, porque esto obligaba a la gente a ir al centro. Y nosotros tenemos como una especie de ciudad que realmente es refractaria a que la gente de la periferia vaya al centro. Nosotros no tenemos como mucha circulación vecinal. Entonces, el hecho que la gente vaya, me parece que si pudiésemos ir nosotros a buscarlos a ellos y que se sientan que alguien lo está atendiendo en su lugar y conocer su problemática, me parece que nos ayudaría a entender el contexto de un montón de cosas, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en esta iniciativa hay un montón de instituciones que donan ropa, que reciben donaciones de ropa y que están y que hay que la persona tiene que ir a revolver ropa en una caja, por decirlo así. Creo que en esta sutileza, que es lo que vos has nombrado, de que sea como una boutique, hay algo ahí de nuevo de la dignidad, de una propuesta de un valor totalmente diferente, que es lo que hace que la experiencia sea totalmente diferente, porque hay otros valores en juego. Es como un valor que se pone en juego ahí y hace que ese cambio que parece nimio, sutil, no lo sea. Porque para el otro es muy importante. Claro. Sacar una ropa de una percha, que es como una boutique, que estás revolviendo algo que está ahí tirado. Sí, o que te den un bolsón con cosas que no sabes si te sirven, si te entran, si no te entran. Es decir, poner al vecino en la centralidad de nuestras acciones. Eso es lo que me parece que debe primar en un proyecto comunitario, ¿no? Poner al vecino como en la centralidad de todo lo que hacemos. Eso lo hicimos con mayor o menor medida. Después, bueno, está el tema del prestario de bicicletas, que realmente fue un proyecto, bueno, yo soy un ciclista urbano y siempre brego porque en Tucumán en algún momento tiene que empezar a entender que por su trazado urbanístico, Tucumán es una ciudad perfecta para poder andar en bicicleta, atravesarla de punta a punta. Yo que tengo 57 años lo hago, ¿cuánto más lo podría hacer chicos para ir a la facultad que tienen 18, 19, 20? Claro. Me parece que en algún momento París, en pandemia, hizo 164 kilómetros de bicisendas en París. 164 kilómetros. Nosotros no podemos hacer una cuadra, ¿me entendés?, de bicisenda. En algún momento creo que los colectivos no pueden todavía circular por el microcentro. Tucumán llega un momento que ya no entran los autos. No entran. Colectivos que ya no pueden ni siquiera doblar porque no les da el radio de giro, ya estamos en el colapso absoluto. Y un poco la idea de empezar a imponer la bicicleta en la ciudad, porque nos van a dar bolilla en la medida que seamos más números, es decir, somos 3 o 4, nunca obviamente tendremos ningún tipo de peso en las opiniones. Por suerte creo que cada vez hay más, y bueno, está la gente de Metabici y otros grupos que realmente hace un trabajo de docencia que me parece como muy interesante, y el prestario tenía que ver con eso. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona el prestario? ¿Cómo funciona? El prestario ahora no está funcionando, pero me parece que es una idea que también podría ser más perfectible si no teníamos los recursos como para llevarlo a su máxima expresión, pero básicamente era esto. Hay un montón de vecinos que compraron bicicleta alguna vez y que la usan como tender, porque nunca salieron de ahí, no saben qué hacer. Entonces pedíamos donaciones de bicicleta. En 48 horas tuvimos más de 40 bicicletas donadas. Nosotros nos hacíamos cargo del arreglo, buscamos un ciclista que nos hacían un precio módico, bicicleteros que nos pudieran arreglar las bicicletas, y armamos como 5 islas donde se ponían 5 bicicletas en cada isla,
en donde la gente podía, por el lapso de 2 horas, pedir una bicicleta prestada y dejaba a cambio su DNI para que la devuelva. Entonces lográbamos que la gente pueda tener algún tipo de movilidad. La usaron muchos, obviamente, cadetes, que se le pinchó la bicicleta, venían, buscaban la bicicleta, llevaban, traían, muchos estudiantes. Nos parecía como una forma de poder darle a la bicicleta otra visibilidad. En Tucumán vos vas en una bicicleta al centro. Hoy yo fui, por razones de trabajo, a Casa de Gobierno y tenés que atar tu bicicleta en el poste de luz porque no hay un lugar donde dejarla. ¿Y esto qué significa? Significa que si va un ciego caminando lo más tranquilo por su vereda, se va a encontrar con una bicicleta en el medio. Y ahí empieza toda una especie de agresión, ¿me entendés? Del ciclista porque no tiene dónde guardarla, del ciego que se la lleva puesta a la bicicleta o no puede pasar si alguien va en silla de ruedas. Y empezamos a tener la mala ciudad, ¿me entendés? La ciudad que te agrede en todo sentido. Y yo creo que es increíble. Proporcionalmente, vos pagás más estacionamiento por bicicleta que por auto si la vas a dejar a la bicicleta en la terminal de colectivo. Yo las veces que tengo que buscar algo, voy en bicicleta, proporcionalmente pago mucho más caro que un auto Mercedes-Benz, solo por andar en bicicleta. Es decir, acá no es que tan solo nadie se fija en el ciclista, sino que se lo castiga por andar en bicicleta. Sí, sí. Y creo que el mundo va hacia otro lado, el mundo va hacia otro lado. Y nosotros en algún momento tenemos que empezar a cambiar nuestra mirada. No puede ser que la bicicleta sea todavía sinónimo de condición social. Yo lo veo en la mirada de muchos que me ven en bicicleta y me dicen, claro, pobre, no le fue bien en la vida. Y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. No puede ser que gente vaya en una camioneta 4x4 al gimnasio a hacer spinning y contarte después durante 2 horas lo que anduvo en bicicleta en el gimnasio, pero fue y volvió en una 4x4. Es decir, hemos llegado ya a la locura, ¿me entendés? Solo porque no quieren que se lo vea en bicicleta muchas veces. Los pretextos son, en Tucumán hace calor, en Tucumán es inseguro, pero hace calor en el colectivo también, en Tucumán es inseguro como cualquier ciudad del mundo. Dentro de la ciudad es muy difícil que te roben, como sí, obviamente, roban cuando salen a andar en mountain bike o hacen otro tipo de ciclismo, donde ya hay bandas organizadas, pero en la ciudad realmente es como, es menos probable en todo caso. Yo creo que en algún momento tendremos que repensar nuestra ciudad y la ciudad debería ser más amable con el ciclista. Muchos funcionarios podrían ir en bicicleta también, eso sería un gran ejemplo, porque no hay mejor ejemplo el que viene de arriba hacia abajo. Sí, sí, de hecho en otros países, no sé, el presidente de Holanda puede ir a trabajar en bicicleta, eso no tengo duda, o el CEO de la Heineken que puede ir en Holanda, sí, sí, también. Es decir, no tiene nada que ver con la condición social. Que por el contrario, está muy bien visto. Esto tiene que ver, por ejemplo, en España, que antes de la pandemia, que es un país tan afecto a las ferias, a las ferias empresariales, y etcétera, etcétera, la cantidad de stand que se hacen con cartón, de hecho que ya hay estudios de arquitectura dedicados 100% al diseño de cartón, hasta kayak de cartón, porque las empresas cuando muestran sus stand hechos de cartón están diciendo, le están comunicando a la gente un montón de cosas. Estamos comprometidos con el medio ambiente, nuestra huella de carbono se ha reducido drásticamente y eso tiene una mirada de parte del consumidor que es premiada después, ¿no? Mirada. Es parte de la ciudad, de una ciudad distinta a partir de la bicicleta. ¿Cómo ves la ciudad? Y además yo te escuché soñar con el barrio del Abasto y con la propuesta verdaderamente diferencial de Tucumán, de un turismo diferente en Tucumán. Yo batallo mucho con eso. Primero porque tenemos dramáticamente una ciudad, San Miguel de Tucumán, una ciudad que tiene un diseño en nuestra construcción como vecino, que es una ciudad medieval. Tucumán es las 4 avenidas, y fuera de las 4 avenidas no hay Tucumán. No hay Tucumán. Pero esto lo ves, pero en todo sentido. Vos bajá la roca 2 cuadras más y ya podés ir contramano, ya podés subirte a la vereda, ya podés hacer lo que quieras.
Estamos hablando de dos cuadras. Ahora, una cuadra antes de La Roca está todo el rondín, el policía, el agente de tránsito, todo el estado está ahí. ¿Pasás La Roca una cuadra o pasás la Sarmiento o pasás la Alem, que es donde vivo yo? Y realmente ya es como el lejano oeste, ¿me entendés? Es decir, y esto lo llevamos a todos los planos. Es decir, siempre que se hacen eventos culturales, lo hacemos dentro de las cuatro avenidas. Nadie hace un recital en el barrio 11 de marzo, ¿entendés? Nadie lo hace. Es decir, el vecino de 11 de marzo, el vecino de Tiro Federal, el vecino de Los Pocitos, está fuera de toda agenda. Y él cree que todo lo que sucede dentro de las cuatro avenidas ni siquiera le pertenece. Hemos construido una ciudad absolutamente medieval, donde fuera de esas murallas que son las cuatro avenidas, esas murallas mentales que son las cuatro avenidas, es la nada, es la nada, es la nada misma, la ausencia de todo, del Estado en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal, es decir, y todo lo que hacemos es embellecer dentro de las cuatro avenidas, nos preocupamos todo por la... Cambiamos el agua en las cuatro avenidas y todo dentro de las cuatro avenidas. Y el resto, es decir, cuando uno toma como proyectos virtuosos y siempre toma el paradigma de lo que significó, porque realmente es increíble lo que hicieron con Medellín, y cómo una ciudad identificada con la violencia, con los sicarios, con los robos, con el desorden absoluto, cómo desde el punto de vista cultural y urbanístico pudieron revertir y bajar de manera dramática los índices de inseguridad, de manera dramática los homicidios de la ciudad. Y eso no significó ni siquiera más policía, significó pensar la problemática desde otro lugar, desde otro lugar. Entonces fundaron en Medellín, en lo que eran antiguos basurales. Fundaron bibliotecas, pero cuando yo te digo bibliotecas, te estoy hablando de mega edificios de concursos internacionales, donde eso supuso no tan solo la implantación de la biblioteca, sino la mejor urbanística de todo el barrio. Y lo que a su vez hicieron fue mejorar los corredores de acceso al centro de la ciudad urbanísticamente, donde había un lote baldío, levantaron una plaza, modificaron las fachadas de edificios como escuelas, emblemáticos, hicieron corredores donde la gente realmente sentía que eso también era parte de su ciudad. Y lo que nosotros no hemos logrado, y cada vez lo estamos profundizando más, es lo otro, es cómo expulsamos a un montón de vecinos de San Miguel de Tucumán porque creen que nada de lo que sucede acá es de ellos. Dentro de eso está el abasto. A mí me parece un barrio, no porque yo viva acá, sino porque realmente siempre lo vi así, como un barrio de una enorme identidad, que tiene que ver obviamente con el Abasto, pero también tiene que ver con el Lillo, con la Ciudadela, como barrio histórico, con el Club San Martín. Es decir, un barrio de una identidad increíble. Todavía hay una memoria colectiva de los viejos vecinos que vivían acá en el Abasto. Y me parece que la mirada del Estado en todos sus órdenes también debería ser distinta. No puede ser que Tucumán sea solo desde el punto de vista turístico la casa histórica. No puede ser que llegue el 9 de julio y disfracemos de paisanita y de mujeres de antiguo y que sea lo único que tenemos para mostrar en Tucumán, que estoy hablando de la ciudad, ¿no? Cuando en Tucumán tenemos pero la dicha de vivir en una ciudad colmada de artistas, de músicos, de artistas plásticos, donde tenemos centros culturales independientes, como no existe en ninguna otra ciudad del norte, y te digo una de las pocas de la Argentina, donde tenemos teatros notables, donde tenemos temporadas teatrales. ¿Por qué la gente no se entera de que eso existe? Cuando la gente viene a Tucumán y puede hablar con algunos de nosotros, más allá de la clase histórica, y poder contarle la maravilla que es Tucumán, y las cosas buenas que suceden en Tucumán. No puede ser que el turista suba un taxi y el taxista de lo único que le habla, pero esto lo tengo comprobado, es de la cantidad de asesinatos de los últimos 15 días, ¿me entendés? No puede ser que la gente tenga esa imagen de Tucumán, porque Tucumán puede tener todos los problemas que ya sabemos que tiene, pero también tiene cosas increíbles. No puede ser que tengamos museos como el Museo Arqueológico de la Universidad, el Lillo, que es, pero para sacarse el sombrero,
Me emociona hablar de esa gente porque tenemos cosas para mostrar y no la mostramos, no sabemos mostrarla. Todo se acaba ahí, en la Congreso Segunda Cuadra, y es todo lo que tenemos para ofrecer, todo lo que tenemos para ofrecer. Yo creo que Tucumán tiene que tener otra mirada, yo creo que tiene que tener otra mirada, yo creo que a mí el gran problema de Tucumán, lo digo sinceramente, es haber creado entes, un ente de cultura, un ente de turismo, como si fuesen dos cosas disociadas que no tienen ninguna instancia de comunicación, y muchas veces cuando uno quiere presentar una idea no sabe si presentarla por turismo o por cultura, porque en definitiva todo tiene que ver con todo. Para mí el gran error fue haber creado entes absolutamente disociados donde en realidad no hay una instancia supra que pueda coordinar política. El yacimiento arqueológico de Quilmes, ¿qué es? ¿Cultural o turístico? Claro. ¿Qué es todo? Es todo. Eso sí, lo maneja turismo, pero qué lástima que solo esté turismo. Es todo. Es todo. Y nosotros tenemos que empezar a visualizar el todo, y creo que ahí nuestra mirada de la ciudad y de la provincia va a empezar a cambiar. Tucumán tiene que avanzar en ser la capital cultural del norte. Nosotros tenemos un elemento diferenciador de Salta, y pongo Salta como ese paradigma en donde cada vez nos miramos más seguido y vemos que pasan cosas en Salta, vemos que pasan cosas en Santiago, el centro de convención, el tren elevado, el estadio. Podemos discutir mil cosas al respecto, pero lo tienen. Nosotros, nada. Porque creo que a su vez nuestro elemento diferenciador, nosotros nunca vamos a ser una ciudad tan linda como Salta. No lo vamos a hacer, porque Tucumán tiene otra dinámica. En Tucumán ese bullicio de ciudad que a mí me encanta que suceda, tiene otra impronta. ¿Cuál es nuestro elemento diferenciador? Nuestra universidad, nuestros artistas, nuestros profesionales. Yo creo que Tucumán tiene todo para ser la capital cultural, turística del norte. Con una agenda en común, donde uno vaya a turismo y donde haya puestos en la peatonal, donde puedan vender entradas de teatro de todas las salas independientes, donde haya una agenda cultural unificada. No puede ser que la gente pare en un hotel frente al parque y no sepa las cosas increíbles que hay en Tucumán. No puede ser. No puede ser. Es muy, muy genuino, Fer, es muy genuino. Es decir, no es un artificio turístico, ¿no? Inventado, es rescatar y potenciar todos los artistas y todos los elementos culturales. Lo tenemos. Y un poco la idea, a caballo de esto, un poco la idea de redefinir un poco el barrio del Abasto y poder trabajar como un barrio histórico, pero que a su vez lo hemos definido como un barrio creativo. Y cuando decimos creativo, para darle como la amplitud máxima que pueda tener la palabra, creativo desde lo gastronómico, creativo desde lo artístico, de lo cultural, creativo en todos sus términos. Y estamos trabajando con un grupo de gestores, vecinos, repensando este barrio para poder unificar una oferta atractiva de desarrollo de un proyecto, como lo puede ser el barrio Güemes de Córdoba. Yo visito el barrio Güemes de Córdoba hace 30 años, cuando era la nada, era una simple feria, y hoy, 30 años después, es un boom inmobiliario, increíble el desarrollo de la zona, de una zona de absoluta inseguridad, ha pasado a ser ahora una zona mimada, con todo lo que esto significa, trabajo para los vecinos, obviamente valoración de su inmueble. La gente realmente está feliz de que estas cosas sucedan. ¿Cómo nosotros no podemos tener esto? ¿Cómo no podemos tener un barrio de artistas donde la gente vaya al atelier del artista a conocer su trabajo, donde la gente sepa dónde ir a comprar arte? Si hoy quisiéramos saber dónde compramos arte en Tucumán, la gente no sabe ni siquiera dónde ir, entonces termina comprando de una casa de decoración una lámina seriada creyendo que está comprando arte, y lo más probable es que no. La idea de desarrollar el coleccionismo, es decir, si nuestros artistas no venden, no pueden seguir con su producción. Y la gente no vende porque realmente estamos como desconectados. ¿Qué queremos armar en el Abasto? Como una especie de gran puente.
entre nuestros vecinos y nuestros artistas y un lugar de encuentro donde el artista pueda desarrollar su microeconomía, donde la gente, los vecinos, amen a sus artistas. No se ama lo que no se conoce. Simple, sí. Simple. No se ama lo que no se conoce. Además, ¿sabes qué? Lo que estás planteando es disruptivo, es una innovación cuando uno mira la ciudad de Tucumán, pero es ver lo que ha pasado en muchísimas decenas, centenares de ciudades del mundo, que donde se han concentrado los artistas, se han hecho barrios encantadores, que después vinieron los restaurantes y después vinieron otros movimientos y una jerarquización del barrio, y son muchas veces los barrios más encantadores de la ciudad, son aquellos que a veces estaban inicialmente abandonados, o que eran galpones, y los artistas ocupan esos espacios, y le dan un encanto que lo hacen lugares atractivos, turísticos, donde la gente quiere vivir, ir a comer, a pasear. Absolutamente. Acá, bueno, si pudiésemos recuperar las veredas del Abasto, el empedrado del Abasto, hacer un museo de la memoria del Abasto, todavía hay vecinos, yo siempre les pido a cada tanto que me hagan un relato de qué se acuerdan ellos del Abasto, y realmente es fantástico, es un lugar de memoria viva, que estaría buenísimo también poder registrarlo. Esto fue un barrio que cualquiera que tenga 40 años para adelante se siente atravesado, interpelado por este barrio, porque ¿quién no vino al mercado alguna vez? Me parece que tenemos como un montón de cosas para trabajar, ofrecer, que va mucho más allá que la casa histórica, mucho más allá. Antonio Marengo preguntaba... Y querías ser presidente, y yo lo traduzco más. Es decir, muchas de las cosas que hemos hablado tienen que ver, se pueden hacer desde el Estado. Mi pregunta es esa, no sé si presidente o algún puesto, o si has pensado o querés hacer desde el Estado, que tendrías un poder diferente para lograr otros resultados. No. Yo actualmente estoy en un trabajo... muy interesante desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, con la doctora Carolina Vargas Inace, que me ha invitado en un espacio muy libre de pensamiento y acción para trabajar puntualmente en el tema bibliotecas, bibliotecas populares de Tucumán. Dentro de ese trabajo hemos podido hacer un relevamiento de las 38 bibliotecas populares que hay en Tucumán, desde Amaicha hasta La Cocha, y en una situación obviamente casi te diría desesperante de cómo están las bibliotecas hoy, pero sin embargo nos pareció que esto de poder tener una fotografía de las bibliotecas y en consecuencia empezar a tomar acciones desde el Estado, me ha permitido a mí, trabajando desde el Estado, empezar a generar cosas que a mí me interesan y que me parece que son válidas. Luego, ser funcionario en sí, yo creo que no serviría. El Estado tiene como ciertos tiempos y cierta burocracia que a mí me desespera. Y yo soy como más de acción, digamos. Hay gente que lo hace muy bien desde ese lugar, que no sería yo exactamente en ningún puesto. Sí me gusta conversar, sí me gusta pondero la política como una herramienta de transformación. Tengo también una visión crítica, como la tiene todo el mundo, sobre ciertos sistemas democráticos. A mí los acoples, ley de lemas y esas cosas, a mí no. Creo que degradan un poco nuestro sistema, pero sí reivindico la política como una herramienta válida de transformación profunda, y he charlado con un montón de políticos de distintos signos, y me interesa, y a muchos les interesan las cosas que yo tengo para decir, y siempre me han tratado con mucho respeto, y ahora estoy trabajando muy entusiastamente en este proyecto de pensar las bibliotecas del siglo XXI. ¿Y cómo crees que son? ¿Cómo las estás pensando las bibliotecas del siglo XXI? Me encanta. Las bibliotecas, lo que pasa es que nosotros, en nuestra visión tan compleja,
las vemos a las bibliotecas como espacios vacíos, espacios muertos. Nadie entra a una biblioteca a consultar un libro, pero porque creen que las bibliotecas han hecho espacios expulsivos, lamentablemente. Cuento una historia. En el mundo, cada vez se invierte más en biblioteca, cada vez se hacen edificios más emblemáticos. La biblioteca en el mundo se la está viendo como una especie de living de la ciudad. Claro. Ya no es como el ya han mutado a mediotecas, es decir, las bibliotecas hoy se han transformado en espacios de coworking. ¿Sigue el libro? Sí, por supuesto. Pero cada vez, obviamente, los espacios de coworking en las bibliotecas han empezado a ganar preponderancia. Nosotros, casi todas nuestras bibliotecas no tienen ni siquiera conectividad. En eso estamos trabajando y ver cómo las equipamos. Pensemos que en época de pandemia, si las bibliotecas de Tucumán, que están distribuidas en toda la geografía de Tucumán, las bibliotecas populares, si las bibliotecas populares hubiesen tenido un gabinete de computación, un área de computación, un área de trabajo, ¿a cuántas familias le hubiese dado respuesta para que sus hijos puedan tomar las clases, ¿no? Y yo creo que ahí la biblioteca ha perdido como una gran posibilidad de dar respuesta a las necesidades que la sociedad está demandando. Hace 100 años era el libro físico, 100 años después está demandando otra cosa. También el libro, no digo que no, pero también está demandando otra cosa. Y yo creo que las bibliotecas lo que tienen que dar son respuestas a la sociedad. Y yo creo que desde ese punto de vista tenemos que pensar, pero las bibliotecas también pueden, aparte de esto, hay bibliotecas que son increíbles, pero hay bibliotecas que se dedican como bancos de semillas, bibliotecas que así como prestan libros, prestan semillas también, y así como se devuelven libros, se devuelven semillas al otro año, bibliotecas que prestan instrumentos, es decir, tampoco no es tan solo el libro, ¿no? Las bibliotecas se pueden diversificar, entonces uno empieza a encontrar que la biblioteca empieza a darme respuestas a mi necesidad. En Estados Unidos hay una biblioteca famosa que presta corbatas para hacer las audiciones, las entrevistas de trabajo. Cuando vos tenés una entrevista de trabajo, viste la corbata que viene con el gancho, bueno, vos vas, y por supuesto que es todo simbólico, pero pedís una corbata para hacer la entrevista de trabajo. Es decir, la biblioteca dando respuestas a una necesidad de la gente, ¿entendés? En todo orden. Y yo creo que eso se ha perdido. Que yo viví 3 años en Barcelona y mis hijas eran chiquitas, tenían un año y 5 años, y el plan era ir a la biblioteca del barrio. Claro, tenían claro. De libros para niños, de juguetes, sacábamos revistas, todas las revistas que estaban en la revistería, nos íbamos a leer, los grandes, era un espacio para grandes y chicos formidable. Para mí también era el plan semanal, ir a la biblioteca donde devolvíamos los libros, las revistas, los videos que habíamos llevado. Era un espacio muy acogedor y era como el living del barrio, tal cual, era un espacio que lo disfrutamos muchísimo los 3 años que vivimos. Así se piensan las bibliotecas y también los horarios de las bibliotecas. Es decir, yo con mi hija que comparto los fines de semana, ¿a qué biblioteca voy a ir un domingo si está todo cerrado? Es decir, tenemos que repensar todo, ¿me entendés? Todo tenemos que repensar. Y los libros tienen que salir a la calle. Yo he dado muchas charlas, me han invitado a festivales de ideas sobre bibliotecas, etcétera, para contar mi experiencia de arte rodante y esto de prestar libros en la plaza, etcétera. Y frente a bibliotecarios que muchas veces se forman con cánones o perfiles del siglo XIX, ¿me entendés? En el siglo XXI. Es decir, ¿qué es el libro en un estante? ¿Qué es el libro en un estante si no es un montón de hojas? El libro es el libro y se completa como tal con la lectura del otro. Es decir, si no, no es ni siquiera un libro. Un libro no se puede llamar ni siquiera libro si no está frente a la lectura del otro. Es decir, ¿de qué nos sirve tener un libro guardado y prestarlo por solo 10 días? Y si no me lo traes, te condeno. Si no me lo traes en fecha, te condeno y te busco y te multo.
al final la gente termina espantada y dice, no, pará, si quizás lo pueda googlear o bajar o le saco fotocopia a alguien que lo tiene. Es decir, hoy tenemos que tener una visión mucho más permeable. Yo cuando hice Arte Rodante, que era el proyecto de libros donados por vecinos que se prestaban a otros vecinos, una de las condiciones era cuando la gente lo llevaba y se anotaba y se comprometían a devolverlo, el tiempo de lectura no lo definíamos nosotros, sino la gente. Es decir, mira, me llevo este libro, pero yo trabajo todos los días, solo tengo el domingo un par de horas para leer, así que lo más probable es que te lo devuelva en 2 meses. No importa, pero por favor devuélvelo. No importa, 2 meses, te doy 2 meses, pero devuélvelo, porque ese libro tiene que llegar también a otro lector. Eso fue un proyecto muy interesante que lo expuse en muchos lugares también, porque era la recirculación brutal del libro, en donde he podido lograr la adhesión de 12 negocios distribuidos en Tucumán, donde la gente, al terminar de leerlo, en vez de buscarnos a nosotros, directamente en la contratapa aparecía la dirección del negocio adherido y lo entregaba al negocio. Y nosotros después lo pasábamos a buscar por el negocio. Entonces era un proyecto donde vecinos donaban libros para que lean otros vecinos y a su vez los comerciantes que se comprometían a juntarnos los libros para entregarnos. Era un proyecto que, si bien giraba alrededor del libro, tenía como principal objetivo poner la palabra del otro en primer plano. Esta cosa de te lo presto, pero lo tenés que devolver. Hemos tenido una tasa de retorno de cerca del 60%, que para nosotros, en un esquema tan libre de devolución, realmente fue como muchísimo. A la gente le cuesta devolver el libro prestado, mucho. Pero esto fue... Sí, tiene esa cosa de que... Pero esto fue como realmente muy, muy poderoso, ¿no? El hecho de que la gente se tome el trabajo también de devolverlo. No sé, me parece que también, vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchos proyectos funcionan también, pero porque la gente de Tucumán, el vecino tucumano también, te permite, ¿me entendés? Esa ida y vuelta, que necesitan todos estos proyectos para que funcionen. Mira, a propósito de libros, tengo un libro en este momento en mi mano, Mar en Construcción, que es un libro que coral, de muchas voces, de desarrolladores inmobiliarios, y eso está pintado por la pared que la pintaste vos en la Marcos Paz al 200, que te pedimos, porque parte de ese Tucumán en Construcción, que acá tengo el póster también, parte de eso era Acción Poética Tucumán, que mostraba esa ciudad dinámica, habitada, transformándose en plena construcción, en pleno desarrollo, y fue un movimiento muy importante. Contanos de eso. Eso fue, es una locura, realmente una locura. Yo tengo mucha gente amiga en México, en Monterrey precisamente, de muchos años, y que cuando puedo me hago un viaje y que estamos en permanente relación y contacto con ellos. Puntualmente una familia, que son como familiares míos, que los adoro, los queremos y nos vivimos escribiendo, es toda una familia de artistas. Y ellos empezaron a mostrarme, el padre de ellos, una especie de patriarca, don Andrés Huerta, era poeta, escritor, muy reconocido en la sociedad regiomontana. Y estando acá, Ruth, la hija mayor, me empieza a mandar fotos de lo que hacía Armando Alanis Pulido, que es quien crea el movimiento de Acción Poética. Ni siquiera era movimiento, crea Acción Poética. Y me manda fotos y me dice, mira lo que está haciendo Armando, que fue discípulo de mi papá, él estudió con mi papá y escribe poesías, y desde la frustración de que ninguna editorial le imprima o le imprima 200 libros y después se los dan al propio autor para que los venda, digamos. Decidió empezar a escribir poesías o frases, textos en su ciudad para que la gente lo lea. En esta cosa de que más gente me lea, compartir, y siempre me pareció una cosa
bellísima, de lo simple, de lo de esta idea de compartir la palabra, y lo seguía muchísimo. Y en el 2012 yo estaba actuando en dos obras que bajaron de cartel simultáneamente y me quedé con mis noches sin saber qué hacer. Y se me ocurrió escribirle a Armando, diciéndole, mirá, soy amigo de Ruth, de Don Andrés, y quisiera empezar esto que haces en México, en Monterrey, hacerlo acá en mi ciudad, en Argentina, Tucumán. El tipo no tenía idea ni dónde quedaba Tucumán, ni nada. Y me dijo, bueno, sí, hacelo, medio sin mucha fe, me dijo, bueno, hacelo, mirá, esto tiene reglas muy básicas, que es pintura negra, sobre fondo blanco, letras de imprenta, mayúscula, textos cortos y que nunca trate de política ni religión. Y eso fue todo lo que me dijo él. Y bueno, y así empecé. Una noche escribí primero en una pared de mi casa, que fue un desastre horrible todo, un desastre. Estaba con un pincelito y un cachito de pintura que había comprado en un hiper, de esos de oferta que te vienen ya todos en una bolsa. Yo nunca había pintado una pared, nada, un desastre. Pero compartí unas fotos por redes sociales y a alguno le pareció simpático, eso medio me entusiasmó también. Esto de acción poética también se explica de las redes sociales, sin duda. Y después empecé a salir, bueno, algunas noches, pero salía como a las 12 de la noche a pintar y a empezar a subir fotos y de pronto gente que me quería acompañar y ya éramos como una especie de banda que andábamos a las 2, 3 de la mañana pintando esas paredes que uno cree que no son de nadie, que viven olvidadas. Y el tema fue que me empecé a hacer como otras preguntas, tipo, ¿y si viene el dueño de esto? ¿Si me asaltan? ¿Si viene la policía? ¿Qué te digo? Claro. Y a su vez hacerme responsable de un montón de gente que venía conmigo. ¿Y si en definitiva lo que escribimos son nada? Un puñado de palabras más amables no se consiguen. Claro. ¿Qué sentido tenía andar a hurtadillas por ahí a la madrugada para escribir esto? Pensar, había algo que no estaba bien, digamos, había algo que no encajaba en esto. Y ahí se me ocurre la idea de decir, bueno, Acción Poética será un movimiento que, aparte de hacer todo esto, nunca va a escribir en paredes que previamente no nos cedan. Bueno, y eso fue como una especie de bomba, porque eso nos permitió empezar primero a buscar paredes, gente que empezó a escribir, que donaba sus paredes, vengan, escríbanme la pared, vengan, y bueno, esta cosa que pasa en Tucumán, que es una cosa increíble. ¿Y esto qué permitió? Que pudiésemos salir de día, a la vista de todos. ¿Y esto qué permitió? Que el vecino o los vecinos de la cuadra también empiecen a pintar con nosotros. Y esto a su vez posibilitó que las fotos que se subían eran fotos de chicos grandes, señoras con bata, rulero, el tipo que iba en bicicleta y se paró a ver qué hacíamos y termina pintando. Empezó a tener un carácter muy transversal y comunitario, y esas fotos fueron las que empezaron a multiplicarse en redes e inspiró a un montón de otra gente a decir, ah, bueno, pero esto lo puede hacer cualquiera, en todo caso, no hace falta tener ninguna formación artística ni nada. Claro. Y ahí se empezaron a multiplicar los grupos de acción poética, no tan solo en el país, sino en toda América Latina, y todo cobró una escala, cuando yo recibí murales de Angola, escrito en portugués, por ejemplo, increíble, con dos angoleños ahí, y que me mandaron la foto, vos decís, bueno, acá hay algo, o murales en España, y ver cómo cada acción poética en cada país, en cada comunidad, podía en cierto modo también linkear, porque no todos los ayuntamientos en España, por ejemplo, te permiten pintar libremente la pared, verte en noticieros de España, por ejemplo, hablando del fenómeno de acción poética en Tucumán, son cosas que
Realmente eso fue otro proyecto que empezó con un tarrito de pintura de litro comprado del hiper y de pronto terminar pintando en Brasil, en Perú, en Bolivia. He recibido gente, un estudiante de la Universidad de Columbia que hacía su trabajo final sobre acción poética en el mundo. Ellos a lo grande empezaron a recorrer y visitaron como las acciones poéticas más representativas y estuvo una semana acá conmigo pintando cientos de trabajos de universidades sobre el tema de acción poética. De hecho, que acá he sido invitado por la Cátedra de Trabajo Comunitario en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Carrera de Trabajo Social, tomando acción poética y otras acciones como modo de abordaje a la comunidad de manera no convencional. Y acción poética ha tenido lo más lindo que me... Entre otras cosas, me han pasado muchas cosas bellísimas. Invitación a la Feria del Libro de Buenos Aires. Pero lo más lindo que me pasó, y ahí cuando creo que dije, bueno, esto valió la pena, fue cuando recibo de Editorial Santillana los manuales de cuarto grado que traían como acción de aula o trabajo del aula, acción poética. Y estaba acompañado de una nota mía del Diario de la Nación sobre el tema de acción poética. Y el hecho de ver que lo que uno hizo y visitar escuelas y trabajar tanto con docentes, eso tuvo su correlato como material áulico para los docentes de cuarto grado, a mí realmente fue lo más hermoso que me ha pasado de acción poética, que me han pasado cosas bellísimas. Invitado por la Universidad del Mercosur para pintar murales trilingües en Brasil, Paraguay y Argentina, por ejemplo, con estudiantes de todo el mundo. Esas fueron cosas... Y de esos muchos murales todavía... Hay un mural enorme que une Foz de Iguazú con la triple frontera, con el lado paraguayo, con Ciudad del Este, en el paredón que tiene la policía brasilera, que es un paredón de 200 metros, pintamos un mural en portugués, en español y en guaraní, que dice, venimos de muchas madres, pero aquí todos somos hermanos. Y ese mural al día de hoy todavía está inmaculado porque lo mantiene la policía brasilera. Y el otro día me mandaron un corto sobre la triple frontera y el corto habla mostrando el mural que está pintado ahí. Esas cosas son como muy fuertes, porque son como cosas que uno hizo y que no sabe si todavía están o no, y ver que todavía eso sigue ahí me encanta. Acción poética ha sido una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Al día de hoy, que Acción poética cumplió 20 años, desde su creación, la cantidad de reportajes y notas que se hicieron al respecto, realmente es algo hermoso. Y permitime decirte esto, Acción Poética me dejó, me ayudó a superar mi autorreferencialidad. Uno siempre que escribe, siempre se pone uno en el centro de todo, digamos. Y Acción Poética me permitió la posibilidad de... Acción Poética me convirtió en una especie como de buscador de palabras. Y ver que en cada persona, más allá de su condición sociocultural, más allá de su formación académica, siempre tiene unas palabras para regalarnos. Siempre tenemos como un lado muy noble, no importa la situación. Y Acción Poética lo que me permitió fue eso, poder escuchar al otro, poder darle visibilidad a lo que el otro tenía para decirnos. De hecho, que he trabajado mucho en cárceles, he trabajado mucho en el Instituto Roca, he trabajado en hospitales, en centros de rehabilitación, en comedores comunitarios. Estamos por empezar un trabajo en la cárcel de mujeres, ahí en la banda del Río Salí. Y siempre me ha sorprendido lo que tienen para decir, lo que tienen para entregar, la belleza que pueden generar y que muchas veces ni ellos mismos saben que eso está dentro de ellos. Y Acción Poética es como una especie de abrir el cofre y poder sacar de esas personas, aún en esa situación
tan desgraciada para todos, lo más noble de sus palabras. Me acuerdo trabajando en la casa de Villa Urquiza, trabajando en la unidad 9, con los docentes, uno de los usuarios de la cárcel escribió en un texto, libertad es sentir tu abrazo. Y cuando lo leyó en voz alta, todos nosotros, incluyéndome, el estúpido, todos lo relacionamos con su pareja, con su novia, con la mujer que lo iba a visitar. Y después que terminaron todos los lugares comunes que te imaginés que le hemos dicho a él, él nos miró y nos dijo, no, yo estoy hablando de mi hija. Claro. Y todos nos quedamos en silencio y nos expuso a todos, incluyéndome el primero, de una manera brutal, que la libertad era el abrazo de su hija, ¿me entendés? Bueno, esas palabras puestas así, sueltas en una pared, cuando uno las lee, no dice mucho, pero cuando uno las lleva al contexto en las que fueron dichas, ¿me entendés? Como, es demoledor. Bueno, vos tenés hijos, yo tengo mi hija, y solo pensar eso, ¿me entendés? La palabra no es tan solo la palabra, sino el contexto en que se emite, ¿no? Trabajando con los chicos del Roca, les propuse que muchos no saben ni siquiera leer ni escribir. Y les propuse, bueno, vamos a pintar una pared acá del Roca. ¿Y qué le hubiese gustado que lea su madre cuando viene a verlo? Porque hay una relación, son chicos muy chiquitos, hay una relación con el tema de la madre muy, muy cercano. Y entre las cosas maravillosas que escribieron, hemos terminado en una pared escribiendo muy grande, dice, tu tiempo aquí será un suspiro. Qué fuerte. Claro, porque el contexto en que está dicho. Claro, ¿entendés? Por supuesto, es una frase de esperanza, ¿no? De que vendrán otros. Claro. Siempre. Aunque parezca largo, será un suspiro. Aunque parezca largo el tiempo que están viviendo en esa institución. Claro. Bueno, y me he enfrentado con situaciones tan, tan hermosas. La acción poética me ha llevado a lugares hermosos, a encontrarme gente maravillosa, a poder tener la capacidad de escuchar, de poder trabajar con grupos muy numerosos y cuando llega el momento de elegir textos entre tanta cantidad de textos que generan, proponerles que lo vamos a elegir por suspiros y no por aplausos, es maravilloso. Y el trabajo que se hizo en escuelas realmente ha sido como muy interesante, muy interesante. Qué bueno. Vos sabés que me has hecho acordar, escuchándote de la experiencia fascinante de acción poética que has contado, yo tuve el mismo impulso con un grupo de amigos, Fernando Parolo y Horacio Rodríguez, lamentablemente los dos se han ido, y que trabajamos juntos en la Ariadna, el Centro de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, y estábamos tomando algo y decimos, ahí en un paréntesis, gran institución Ariadna. Sí, gran institución que sigue trabajando fuerte. Que sigue trabajando, pero en su momento hablar de esos temas no lo hacía cualquiera. No, tal cual, fuimos pioneros, hicimos muchas cosas con muchísimo, muchísimo amor. Quería hacer ese reivindicativo, ¿verdad? Gracias, Fer. Y los tres hemos tenido el sueño de hacer grafitis y empezamos a charlar y a que eso crezca. Le pusimos un nombre a la banda, que era la banda de Moebius, que es una figura geométrica donde el adentro y el afuera se mezclan. Pero sonaba banda delictiva, ¿cierto? La banda de Moebius en ese contexto. Y también la consigna era elegir paredes que estén feas, pintarlas y embellecer la ciudad con un mensaje. Y eran mensajes así medio rebeldes, no podrán convertirnos en ellos, nos quieren transformar, no lo lograrán, que era la canción de los violadores. Cerca de la facultad de tribunales pintamos no hay derecho. Es decir, jugamos con cosas, pero y siempre era de noche y huyendo de sentir que estábamos haciendo algo absolutamente delictivo, aunque la consigna era embellecer la ciudad. Claro. Bueno, los grafiteros tienen como esa cosa.
que no está mal, es decir, no, digamos, no me imagino un grafitero tocando el timbre preguntando, ¿puedo hacer un graffiti acá? Digamos, es como ir contra su propia esencia, digamos, del grafitero. Nosotros, yo particularmente quería tener otro tipo de relación con el vecino, otro tipo de comunicación. Y realmente ha sido maravilloso. Volvemos a lo mismo, ¿no? Poner la centralidad al vecino en el centro de todo. Es decir, bueno, ¿qué tiene para decirnos? ¿Qué palabras tiene para regalarnos? Y muchas veces los murales eran como muy simples y mucha gente criticaba, ¿por qué escriben eso? Pero en algún momento la belleza de Acción Poética no estaba en la pared, estaba en el proceso. Estaba en el claro, proceso, claro, no en la pared. Entonces, claro, la pared ya no importaba la pared, no importaba. Sucedía ahí con los vecinos y claro, con la gente alrededor de esa pared. No es que venía el tipo ilustrado, ¿me entendés? A decirle, bueno, ustedes tienen que leer esto y le dejás un texto de Borges. No era eso. No te digo que eso esté bien ni mal, no un valor activo. Era otra cosa, era preguntarle qué tiene para regalarnos. Era otra historia, qué tiene para decirnos, cuáles son sus palabras. Ha sido como muy, muy... Me ha permitido crecer mucho. La verdad que sí. Bueno, hice tapas de libros, hice tapas de discos, hice señaladores. Ya llegó un momento que la gente creía que mi letra era una especie de tipografía ya definida. Es decir, y me he encontrado con murales hechos en Guatemala, por ejemplo, que realmente a veces dudo si es mi letra o no cuando veo el mural. Porque lo han copiado de una manera muy interesante, muy interesante. Qué bueno, qué experiencia fascinante. Qué experiencia fascinante. Sí. Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Perfecto. Ya volveremos a la... Hablemos un segundito de la cultura, sí. Esther. Gustavo Toyo nos dice, ¿qué opinas de los concursos literarios? ¿Funcionan? Y por otro lado, como plantearte, ¿cómo ves la cultura y el arte hoy? Y te adelanto una reflexión que hizo un amigo en común cuando supo que nos íbamos a encontrar. Y dijo, el arte me parece que está pasado de moda, porque yo antes para levantar una mina la llevaba al teatro, la llevaba a algún lugar así, esos bares culturales, y eso con eso yo ya sumaba un montón. Ahora la tengo que llevar a esta cervecería y... ¿qué opinas de eso? De lo de los concursos, por un lado, y por otro lado, si la cultura o el arte está pasado de moda. A ver, la cultura es todo, es decir, las cervecerías artesanales también son parte de nuestra cultura. Nos puede gustar mucho o poco, nos puede parecer que todos los negocios son repetitivos, que parece que fuesen negocios sin vida, que la cerveza es más rica o no, prefiero la clásica. Podemos discutir todo eso, pero eso también es parte de una cultura porque es parte de un proceso. La cultura es eso, es un organismo vivo que vamos creando, recreando y que va mutando y que va cambiando su forma. Y yo creo que lo que se ha muerto, y creo que está bien muerto, son las formas en que nosotros consumíamos la cultura. Eso ya no existe. Eso no existe, o se ha reducido bastante. Hoy las salas de teatro, yo me acuerdo, tenía un amigo, el gran Nelson González, que me decía, Fernando, cuando en los 70, 80 teníamos 250 personas en un teatro, nos decíamos, che, parece que esto está viniendo abajo. Parece que esto ya no funciona. Y nosotros con 50 personas hoy tiramos bengala al techo, ¿me entiendes? O sea, creo que las formas han mutado, han cambiado. Hoy estamos, bueno, esta misma conversación ha cambiado a otros paradigmas de comunicación, deliberadamente. El problema somos nosotros y cómo nosotros nos podemos readaptar a estas nuevas formas, ¿no? A estas nuevas formas. Y creo que ahí los que venimos haciendo gestión y los que nos interesa el impulso artístico, vemos cómo la pandemia y la cuarentena nos ha interpelado y nos puso en encrucijadas
que hemos podido salvar en mayor o menor medida, con mayor o menor éxito, pero creo que ha dejado como varios heridos. Es decir, a los artistas plásticos realmente creo que han podido hasta armar sus propias galerías de su trabajo de manera virtual y con mucho éxito. Creo que a los mejores que encontraron parados este tema fueron a los músicos, porque oportunamente fueron los que más sufrieron las nuevas tecnologías. Y cuando llegó esto, los encontró muy bien parados, muy bien. Casi todos tenían ya sus canales en YouTube, Spotify, y realmente esta cosa de poder tocar a distancia, y eso ya lo tenían absolutamente resuelto. Creo que a los trabajadores de las danzas esto lo mató, lo mismo que a la gente del teatro. He visto muchísimos esfuerzos por hacer teatro por internet, desde la virtualidad, y realmente no ha funcionado. La gente, si va a ver teatro, quiere ver teatro presencial, y no esta cosa que no termina siendo nada. Y he visto obras y actores increíbles a través de la pantalla, y realmente no me han conmovido en absoluto, y creo que tiene que ver con eso. El teatro es un ritual, el teatro tiene que ver con eso, con una celebración, ¿me entendés? Vas a ver a alguien que te encierran, te apagan la luz, y convenimos que en todo lo que dice yo se lo voy a creer, y que si llora también me va a emocionar a mí. El teatro tiene mucha de una convención, ¿me entendés?, que tiene que ver con lo presencial. Para que para que suceda esa magia, que en la pantalla no. Pero creo que, bueno, nos tenemos que sentar y pensar y repensar qué es lo que va a suceder con las distintas ramas del arte, de la cultura, a partir de ahora. Yo creo que hemos perdido en estos tiempos muchísimo público. Creo que la gente se ha permitido también conocer un montón de plataformas que por H por B antes no las consumía, y a partir de la cuarentena se encontró haciendo maratones de Netflix o HBO, y sus modos y sus hábitos han cambiado muchísimo. Se ha amigado mucho más con la tecnología, y esto también va en desmedro de la presencialidad. Y los espacios culturales se nutren de eso, ¿no?, de la presencialidad del público. Así que creo que estamos atravesando un periodo de transición que creo que va a dejar muchos heridos. Sí tengo que destacar que la asistencia del Estado nacional, inclusive provincial, a distintos espacios, elencos y artistas ha llegado. Por supuesto que siempre discutiremos si es mucho, si es poco o no, pero sí ha llegado en tiempo y forma, quizás no en cantidad, pero que creo que ha ayudado a muchos. El Ministerio de Cultura de la Nación, en ese sentido, creo que ha sido como una enorme herramienta de subsistencia para estos espacios. Eso vale la pena destacarlo, porque después podemos cuestionar un montón de cosas, pero como así también muchas veces se autorizan hoy misas y no se autorizan las funciones de teatro, digamos, y como no entendemos muy bien como algunas cosas, pero al menos la ayuda y la asistencia, la acción solidaria entre artistas, el hecho de poder trabajar de manera conjunta, yo creo que toda esta crisis lo ha potenciado de algún modo. Pero la crisis está, las formas de consumir cultura también están. Nosotros generalmente tenemos muchos problemas con los niños, pero básicamente con adolescentes. Nosotros no producimos nada para el adolescente, nada. Ni música, ni teatro, ni danza, ni plástica. El adolescente es un convidado de piedra absolutamente. Por eso los chicos, los adolescentes, terminan siendo, cultores de los juegos. Yo soy bestia, pero de las consolas de juegos y todas estas cosas. Pero porque realmente nosotros tampoco le ofrecemos nada. Esto me hace acordar mucho, tuve la suerte de participar en una mesa de debate con la directora de un centro cultural que está en Madrid, que se llama El Matadero, que era el viejo matadero reconvertido en centro cultural a lo gallego. O sea, viste, con todo. Y ella contaba, una señora grande, contaba
contaba que realmente el proceso del Matadero como centro cultural y respuesta a la grana era exitosísimo, y contaba un montón de proyectos súper interesantes que se desarrollaron ahí, y ella hacía hincapié en la frustración que le producía que todo lo que ellos habían pensado para el público adolescente no funcionaba. Y no funcionaba, es decir, ella exhibía grandes hechos artísticos, culturales, pero ella recalcaba que todo lo que habían pensado para adolescentes no iba ni para atrás ni para adelante. Hasta que ella empezó a hacer esta autocrítica y contaba ahí que dice, en algún momento me doy cuenta que yo ni siquiera hablo como ellos. Cuando ellos hablan, ni siquiera le entiendo. Es decir, yo estoy pensando en mi época de yo adolescente, como si no hubiese pasado nada en el medio, ¿me entendés? Y lo que yo creo que los chicos deberían saber, yo no sé si es que a los chicos les interesa. Entonces, ¿qué hizo esta sabia señora? Que hace algo tan simple y tan maravilloso, hizo dentro de la administración orgánica del Matadero, hizo un consejo de adolescentes. Y se diseñan las políticas culturales por consenso. Entre lo que ellos quieren, lo que puede la institución como institución, los recursos que hay, pero se consensúa la agenda. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Excelente. No puede ser que Tucumán no tenga un centro cultural para niños. Yo fui a Santa Fe, ciudad de Santa Fe, más chica que San Miguel de Tucumán, de apenas 600.000 habitantes. Tiene 4 centros culturales para chicos, no 1, 4. Y puestos de una manera increíble. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que si va el chico, va la familia. Claro. Por lo tanto, todas las acciones está bien, están dirigidas a los chicos y también están dirigidas a la familia. Entonces, el Centro Cultural para Chicos no es Disneylandia, ¿me entendés? Es un espacio de reflexión de la familia. Tucumán no tiene un centro cultural para chicos, puntualmente. Esas unas cosas que en Tucumán, con su desarrollo cultural, es hoy imperdonable. Entonces, que ni hablemos de los adolescentes. No me había dado cuenta que no teníamos un centro cultural para chicos. No tenemos. No lo echaba en falta, así que la verdad que ahora que lo decís... No, tenemos muchos peloteros, ¿me entendés? Tenemos chicos... tenemos chicos excitados, no estimulados. ¿Me entendés? Cuando un chico va a un pelotero... ¡Ah! Sube, baja, atrás. Bueno, está bien. Pero estimulados, muy poco. Fer, llevamos una hora y media hablando. Estamos empezando la conversación y que podríamos conversar sin ninguna duda una hora y media más, pero quiero hacer una reflexión y después pedirte que vos hagas el cierre. Sí. Sí. Mi reflexión es... yo estoy muy encantado con esta charla. Me ha sembrado un montón de ideas que no las había pensado. Y yo creo mucho en el poder de las ideas. Y por eso hacemos esto. Por eso desde la Fundación del Tucumán generamos estos espacios para escucharnos, para escuchar gente que está haciendo cosas como vos y poder difundirlos, porque estamos muy convencidos del poder impactante, transformador que tienen las ideas. Si vos has volcado un montón de cosas, yo te tengo que decir que me ha resultado incluso conmovedor escucharte con todo el impacto y las cosas que has hecho. Te felicito y por supuesto creo que estoy absolutamente convencido que todos los que ya te conocen y te han escuchado ahora estarán de acuerdo conmigo que estás entre el puñado de personas que marcan la diferencia en una ciudad y que le dan una identidad y que le hacen que tome la forma que toma, así que ha sido para mí muy valioso. Yo, esto es simplemente una mención que no lo había hecho, esto lo organizamos desde la Fundación del Tucumán, que es una institución que tengo el honor de presidir y es un esfuerzo de los empresarios para colaborar, para que Tucumán sea mejor, para que Tucumán se desarrolle. Y bueno, esta es una de las acciones que estamos haciendo y a mí me honra mucho estar trabajando desde la Fundación para con estas acciones y muchas más que hacemos para ayudar a que Tucumán se desarrolle en todos los sentidos. Así que, bueno, para mí es un honor y un gustazo. Te quiero proponer y pedir, por favor, que te hagas vos, digas la palabra de cierre que vos quieras hacer.
No, bueno, antes, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la Fundación, porque siempre, siempre me invitan a decir, parece que creen que tengo algo interesante para decir y me invitan. Yo les agradezco la oportunidad de poder decir estas cosas. No quiero, antes de terminar, no quiero tampoco dejar de mencionar lo que mal llamamos el interior de Tucumán, ¿no? Como si nosotros fuésemos el exterior, ¿no? Y también hay un trabajo enorme para hacer ahí y tenemos que también tener como otra mirada de lo cultural. Hay gestores culturales que son enormes, que obviamente se nos escapan de nuestro día a día, pero que vale la pena seguir su derrotero en el Tucumán profundo. Para cerrar, comparto con vos la fuerza de la idea, el soñar, el poner el cuerpo a las cosas, el comprometerse, poner el otro en la centralidad, la otra en la centralidad de nuestras acciones. Y yo sueño con un país de bolsones, pero otros bolsones, ¿sí? El bolsón de libros, de lápices, el bolsón de un instrumento, sueño con un país que reconozca al profe de guitarra de esos barrios perdidos que hacen patria ahí y que nadie los tiene en cuenta. Sueño con que nuestra clase dirigente entienda que cuando el arte roza la vida de alguien, ese alguien jamás vuelve a ser el mismo. Y el día que lo entiendan, todo este país y puntualmente nuestra sociedad en Tucumán va a cambiar. Excelente, excelente. Me encanta y creo en lo que vos has dicho. Yo les pido disculpas, han hecho algunas preguntas que las acabo de leer y que no las pudimos hacer todas. Me encantó saber que están muchos de ustedes por ahí. Son muchos, muchos amigos queridos. Así que lamentablemente no pude hacer todas las preguntas, pero me encantó saber que están ahí, que nos han acompañado y he tratado de traducir, de hacer todas las preguntas que pudimos. Fer, muchísimas gracias. Albert, ¿vos estás queriendo decir algo? Básicamente pedirle dos favores. Uno, si esto realmente a ustedes le pareció valioso, primero que lo compartan y segundo que cuando estén saliendo de la reunión, cuando realicen la reunión, les va a aparecer una encuesta que es muy cortita, dos preguntas nada más, si la pueden completar para que nosotros podamos medir de qué manera a ustedes les llegó esto y también ir mejorando para poder seguir generando cosas que impacten en la gente. Así que nada más, muchas gracias a ustedes dos por esta espectacular idea de descubrir cosas que son muy valiosas. Bueno, gracias a todos, gracias Fer, excelente. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Chao. Chao.